muy bienvenidos en este día jueves aquí en Guayaquil con un sol brillante, con un calor, ya saben, el calor humano más que nada. Aquí en Vive al Máximo, hoy día vamos a compartir mucha información con ustedes. Qué bueno que nos permiten llegar a través de la señal de TV Digital, a través de Facebook Live, ya saben. Pongan un like después de esta charla que vamos a tener con un invitado muy especial. Vamos a tener mucha información para aquellas personas que les interesa mucho el bienestar físico, externo e interno. Pues hoy día vamos a hablar de cómo retardar el envejecimiento. Y para eso vamos a tener a un experto, un médico especializado en ese tema. Ya lo voy a presentar. Déjenme decirles que hoy día tenemos la oportunidad de cambiar, de hacer algo importante para mejorar nuestra vida, para estar más activos, para dar mucho más de nosotros hacia nuestros seres queridos y, ¿por qué no?, a nuestros conciudadanos, a todas aquellas personas que vienen, a veces porque nosotros tenemos un servicio que ofrecer, vienen en busca de ese servicio, pues qué mejor que estar súper activos para ofrecer lo mejor de nosotros. Por eso aquí en Vive al Máximo queremos ofrecerles cierta información para que ustedes vivan mucho mejor. Hoy día, como les decía, tenemos aquí un experto en medicina estética y nutrición, miembro de la Sociedad de Argentina de Nutrición y Estética Integral. Él está especializado en esta rama, pero tiene una larga trayectoria en varios hospitales de nuestra ciudad, en cuidados intensivos, también en la ciudad de Milagro. Él ha hecho una trayectoria bastante fuerte, porque eso no es nada fácil, estar en cuidados intensivos ayudando a muchas personas, y tiene una larga trayectoria en hospitales importantes de nuestra ciudad de Guayaquil, en Hospital Militar, en el Hospital Luis Bernaza. Bueno, tiene, ya les digo, una larga trayectoria, y su especialidad, lo más fuerte y lo que me encanta escuchar sus charlas, es sobre medicina estética, porque la estética ya no es solamente el verse bonito, no, es el cuidarse para verse bien, pero además de verse bien, sentirse bien. Así que hoy día vamos a tener aquí en el estudio al doctor Iván Sivisaca, que ya está aquí al lado mío. Ya vamos a compartir pantalla con él. Doctor, bienvenido, muchas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo. Muchas gracias, Sonia, por la invitación, y bueno, esperando compartir información que sea útil para todos los que nos ven y escuchen. Así es, tengo el agrado de conocer al doctor de algunos años ya y escuchar muchas veces sus charlas, y son importantísimas. Ustedes no tienen idea lo importante que es la nutrición dentro del bienestar, como les decía, interno y externo, ¿verdad, doctor? Comencemos con esto de la nutrición. Así es, bueno, cada vez las especialidades médicas van más a lo pequeño, ¿no? Y hablábamos de hace años de disfunciones de órganos, de enfermedades grandes como la hipertensión, como la diabetes, como la cirrosis, enfermedades que tienen una alta incidencia de mortalidad. Aquí en Ecuador, por ejemplo, la diabetes es una de las causas de muerte más común. Pero todas estas enfermedades comienzan desde muy jóvenes, comienzan en la nutrición. Así es. El desequilibrio nutricional sostenido por muchos años lleva a todas estas enfermedades y finalmente a la muerte. Entonces, la nutrición aquí es muy importante para la prevención de todas estas enfermedades, y cuando ya hay la presencia de algún trastorno, para ayudar a tratarlo, para mejorar. No se puede si no hay cambios nutricionales. Poco a poco hemos ido aprendiendo a lo largo de los años cómo funciona nuestro cuerpo, y como le decía, cada vez está más en pequeño, está para ver más las estructuras más pequeñas. Y ahora hablamos ya de lo celular, hablamos de el envejecimiento celular, hablamos de cómo nuestras células se dañan, y eso a la vez nos lleva a enfermedades, nos lleva a envejecimiento prematuro, y bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, y también he escuchado, doctor, por ejemplo, que si uno tiene problemas del estómago, del hígado, se refleja también en el rostro. Así es, nuestro
nuestra carta de presentación, nuestro rostro. La piel es un órgano muy importante, y la piel depende mucho de la nutrición. En la piel nosotros tenemos ácido hialurónico, tenemos colágeno, y estas proteínas se forman de acuerdo a lo que nosotros comemos. Entonces, si nosotros no nos hidratamos bien, si nosotros no nos alimentamos bien, o si consumimos productos que producen toxinas, exceso de grasas, exceso de azúcares, todo eso va a dañar nuestra piel, nuestra dermis, y vamos a presentar una piel marchita, una piel arrugada, un envejecimiento prematuro. Entonces, todo empieza en la célula, todo empieza en la nutrición que le damos a nuestras células. Ahí empieza el estilo de vida, bueno o malo que tengamos. Y la toxicidad, o sea, la toxicidad va directamente a la célula. Así es, nuestras células, todo lo que nosotros hacemos en grande, nuestras células lo hacen pequeño. Nuestra célula respira, nuestra célula se alimenta, nuestra célula elimina desechos, nuestra célula produce energía. Todo lo que nosotros en grande lo hacemos, también lo hace nuestra célula. Y normalmente, te quería hablar de una molécula que para mí es excepcional, que nosotros la tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es el glutatión, ya hablando exclusivamente del envejecimiento. Ya esta molécula se encarga de eliminar los desechos. Nuestras células normalmente producen desechos, todos producimos desechos, ¿no? Toda actividad humana produce desechos. Incluso la respiración, escuchado. Así es, la respiración produce desechos. Nosotros inhalamos oxígeno y expulsamos un desecho que es CO2. Asimismo, nuestras células, al respirar, al alimentarse, producen desechos. Y esos desechos son tóxicos. Si esos desechos se quedan dentro de la célula, van a producir daño, ¿ya? Van a producir daño a las estructuras celulares y daño de nuestros órganos. Y esta molécula, el glutatión, es excepcional porque es la que se encarga de eliminar esos desechos. Es una molécula que limpia nuestras células de los radicales libres, que así se llaman estos desechos celulares. Entonces, sin esta molécula, sin glutatión, nosotros morimos, no podríamos vivir. Es como si nos faltara el oxígeno. Así es, como si nos faltara el oxígeno. Sin glutatión no se vive, ya, así de sencillo. Entonces, esta molécula es muy importante para la vida, sin ella no hay vida. Y esta molécula, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, hasta los 21 años nosotros crecemos, de ahí para adelante ya empieza el periodo de envejecimiento. Y a medida que van sumando los años, bueno, esta molécula también va disminuyendo en su producción. Y hay una teoría de envejecimiento que es real, que está ya comprobada, que el envejecimiento se debe a un desequilibrio entre la producción de desechos y la eliminación de desechos. Uh-huh. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Si se producen más desechos de los que se pueden eliminar, esa célula va a envejecer más rápido. Si le ocurre lo contrario, esa célula va a mejorar su vitalidad y va a permanecer por mucho tiempo más del normal. Por eso ustedes pueden ver esto, ustedes lo ven en la vida diaria, personas de cierta edad que no aparentan la edad que tienen, que aparentan muchos años menos. Y hay lo contrario, personas que cuando tú los ves, dices, este tiene 60, 65 y resulta que tiene 40 y tantos. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia en el envejecimiento? A este desequilibrio entre producción de desechos y eliminación de desechos. Y eso tiene que ver directamente con el envejecimiento, y no solamente con el envejecimiento, sino con la producción de enfermedades. ¿Ya? No, con el envejecimiento vienen los achaques. Vienen las enfermedades. Los achaques, ya nos duele todo, nos comienzan a fallar ciertos órganos, y eso se debe a la producción alta de desechos sin la adecuada eliminación. Y eso se puede acelerar o se puede retrasar. Nadie puede evitar el envejecimiento, pero sí lo podemos retrasar y bastante. Doctor, ¿y qué hay de cierto? Por ejemplo, muchas personas, yo escucho que cuando se van a hacer ejercicios, ahí eliminan toxinas, ahí eliminan estrés.
¿Qué hay de cierto en que al eliminar esas toxinas a través del ejercicio, ya están haciendo lo que usted nos dice, eliminando toxinas? Ya, mira, yo dentro de la de especialidad veo pacientes con obesidad y sobrepeso, ¿ya? Y las guías, los textos, los congresos que se dan a nivel mundial sobre estos temas, te dicen, para mejorar el peso no hay milagros, no hay medicinas milagrosas que te van a desaparecer la grasa en una semana. Así es. ¿Ya? Hay dos cosas que son muy baratas y a la vez muy costosas. Muy baratas porque no nos cuestan nada económicamente, pero muy costosas porque la fuerza de voluntad, eso es lo que nos va a costar. Que son dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. Y está lo que tú mencionas, el ejercicio. ¿Qué tan eficaz es el ejercicio para eliminar toxinas? Bueno, si yo pongo un 100% estas dos cosas, la dieta se nos lleva el 80% y el ejercicio apenas el 20%. Yo puedo matarme haciendo ejercicio, pero si no hago dieta no voy a bajar de peso. Uh-huh. Y al contrario, puedo hacer dieta, puedo mejorar mi nutrición y no hacer nada de ejercicio y voy a bajar de peso. Ahí te contesto en algo tu pregunta y quiero ampliar un poco. Uh-huh. El ejercicio es importante, sí, pero no lo es todo. Más importante es la nutrición, es lo que yo me voy a meter a la boca, lo que yo voy a consumir en alimentos y suplementos, porque cuando hablamos de nutrición, hablamos de alimentación, estamos hablando no solamente de lo que comemos, sino de los suplementos alimenticios que podemos consumir para ayudarnos a cumplir las funciones celulares mejor. Entonces el ejercicio es importante, el ejercicio ayuda, es un motivador, uno cuando está haciendo actividad física está motivado, está con toda la energía, ¿ya? Te ayuda a quemar calorías, pero no es lo más importante. Lo más importante es la nutrición, ¿ya? Sin dejar de ser importante el ejercicio, lo que elimina toxinas es una porción pequeña. En el sudor tú puedes eliminar algo de toxinas, pero el ejercicio también te deshidrata, el ejercicio también te agota, entonces tú tienes que tener una reposición adecuada de esos nutrientes y de esos líquidos para que eso no te resulte contraproducente, porque claro, imagínate, te deshidratas y no tomas la cantidad adecuada de líquido, tu piel va a sufrir, tu piel va a envejecerse. Si tú haces ejercicio al aire libre y no te proteges contra el sol, tu piel va a sufrir, también tu piel va a envejecer. Entonces todo va de la mano. Y no yo he escuchado también que todo esto, si se hace ejercicio en demasía, hay personas fanáticas que están más tiempo en el gimnasio o, como usted dice, al aire libre con los rayos del sol, entonces me deshidrato y también consumo ciertos antioxidantes propios del cuerpo que también van en contra mío. Claro, cuando tú haces ejercicio, tus músculos producen toxinas, o sea, es lo contrario. En el momento que tú estás haciendo ejercicio, estás produciendo más desechos. Estás produciendo más desechos y esos desechos tienen que ser eliminados de una forma adecuada. Ya, tú estás produciendo toxinas, tú te estás deshidratando, entonces la recuperación de ese ejercicio es fundamental, es vital tener una buena hidratación, una buena nutrición para que tú te recuperes. Los atletas profesionales que llevan esta actividad al extremo, que tienen jornadas de entrenamiento y de actividad fuertes, uh-huh, ellos tienen que llevar un régimen nutricional especial. No es lo mismo que comemos tú y yo. Así tienen es que comer y suplementarse con cosas diferentes para poder recuperarse después de la actividad. Entonces ahí van las vitaminas y minerales que no las tenemos en una dieta, digamos, normal, común, que todo ser humano, y al menos aquí en nuestra costa ecuatoriana, tenemos arroz, menestra y carne asada, así o es, patacones y arroz, menestra y carne, etcétera, etcétera. No los obtenemos ahí. La dieta de nosotros los ecuatorianos es muy rica, muy deliciosa, pero hay muchas cosas que para la larga, si las consume en exceso, pueden ser bastante perjudiciales. Por eso no en vano tenemos niveles altísimos de sobrepeso y de diabetes. Entonces, también cuidado con eso, no exagerar. Uh-huh. No exagerar en lo que come y sobre todo los suplementos. Porque como mencionaba Sonia, en la dieta habitual, lo que tú comes normalmente,
a veces hay cosas que faltan, ¿no? Hay cosas que no están en la cantidad adecuada, hay cosas que se pueden mejorar, y ahí es muy importante los suplementos. Yo como médico estético, cuando estamos tratando la cara, ¿no? Porque una de las cosas que más vemos nosotros es la cara, mejorar la cara, mejorar las arrugas, evitar el envejecimiento del rostro, etc. Entonces, dentro de esos tratamientos también está la nutrición y también están los suplementos nutricionales. ¿Ya? Lo que hablaba hace un momento, el glutatión. El glutatión es excelente como molécula, la producimos nosotros, pero nosotros a medida que vamos envejeciendo vamos disminuyendo nuestra producción y ahí podemos mejorar eso con suplementos. A través de suplementos de cisteína podemos elevar mucho la producción de glutatión, eliminar muchos más desechos y prolongar nuestra juventud por muchos años. Así es, qué importante hablar con una persona, un especialista en este tema, ya saben, para poder retardar el envejecimiento o para mejorar nuestra calidad de piel o para estar mejor, tener más bienestar. Vamos a regresar en un momentito en esta charla con el doctor Sibisaka. Vamos a ir a un corte. Espérenos que ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Pocas veces nos detenemos a analizar en detalle en qué consiste el problema que tenemos que resolver, lanzándonos de inmediato a intentar solucionarlo a ciegas. Podemos tener diferentes puntos de vista sobre cómo resolverlo. Cuéntame tu historia. Es un programa de análisis personalizado. Aquí recibiremos tus mensajes y los resolveremos juntos. Aprenderemos a identificar la causa del problema y definir la solución con actitud positiva. En este espacio hablaremos de temas muy controversiales y contaremos con la presencia de invitados que sumarán con consejos, tips, terapias, filosofías de vida y crecimiento personal. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas de Ecuador para que me cuentes tu historia, aquí, por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos de regreso conversando con el doctor Sibisaka sobre cómo retardar el envejecimiento. Para aquellos de ustedes que ya están sobre los 21 años, no digamos los 50 así como es. Yo, ya tenemos que cuidarnos, ya tenemos que hacer algo para recuperar esos añitos que se nos notan en el rostro. ¿Qué podemos hacer, doctor? Ya, importante lo que tú mencionas, porque la gente piensa que empezamos a envejecer a los 50, a los 40. No, el envejecimiento celular empieza desde muy temprano, desde los 21 años. Entonces ya personas relativamente jóvenes, de 20 y tantos, de 30 y tantos, ya pueden beneficiarse de conocer esto y de comenzar a tomar suplementos nutricionales para retardar el envejecimiento. Así es. No crean que Jennifer López empezó a cuidar a los 40. No. Ella ya venía cuidándose desde los 20. Claro. O sea, por eso llegan en ese estado de salud. Ya, algo que te quería contar sobre los radicales libres, ¿ya? Sí. Y sobre el glutatión, es que no solamente están inmersos en esto del envejecimiento, sino en la aparición de enfermedades degenerativas. Ajá, sí, eso es algo muy importante, porque también estas enfermedades degenerativas producen un envejecimiento prematuro. Así es, envejecimiento acelerado. El Alzheimer, el Parkinson,
¿Y por qué te hablo exclusivamente de enfermedades? Por mencionar dos, porque son más de 70 enfermedades que están involucradas con los radicales libres. Porque estas enfermedades son mentales o cerebrales, o del sistema nervioso. Uh-huh. ¿Ya? Los radicales libres son unas moléculas muy reactivas, muy tóxicas, que afectan principalmente a las grasas, los lípidos. Y las membranas celulares están hechas de lípidos, de grasa. Y les hago una pregunta, a ver si ustedes saben. ¿Cuál creen que es el órgano que más grasa tiene en nuestro cuerpo? No me diga, doctor. Le estoy adivinando porque habló de las neurológicas. El cerebro. El cerebro, wow. Exacto. Adelgazar el cerebro, por favor. No, ahí no hay que quitarle nada de grasa porque toda la grasa que está en el cerebro es necesaria. Completamente necesaria. El cerebro es un órgano que tiene mucha grasa. Las cubiertas de las neuronas, que están hechas de mielina, están hechas de cubiertas grasas. ¿Ya? Entonces, los radicales libres, al tener esta afinidad por dañar estas cubiertas hechas de grasa, tienen mucha afinidad por el cerebro. Entonces, el cerebro, el sistema nervioso, es uno de los que más sufre los efectos de estos radicales libres. Por eso están asociadas a enfermedades como el Alzheimer, como la demencia, como el Parkinson, que son enfermedades exclusivas del sistema nervioso. Entonces, con los años, con los estudios, hemos ido entendiendo cada vez más cómo nos afecta. Entonces, estos órganos, que son extremadamente importantes, porque no solamente es llegar a viejo, sino es llegar a viejo bien. Bien, porque claro. No de nada te sirve llegar a los 90 si desde los 60 no te acuerdas. Entonces, cuidar el cerebro, cuidar nuestro sistema nervioso con antioxidantes, con suplementos de cisteína para elevar la producción de glutatión. Y esto de los antioxidantes no es nuevo, esto ya lo venimos hablando de los años 50. Pero siempre es como que sale a la palestra, sale vitamina C. Es como que el único antioxidante que se conoce. Así es. Pero no es el más importante. No. Desde el inicio, pues, la vitamina E, acuérdense, los años 70, 80, boom de la vitamina E. Sí. Después vino ya el boom de la vitamina C, que todavía sigue hasta nuestros días. Así es. ¿Ya? Y ahora estamos en el boom del glutatión. Del glutatión, así es. ¿Ya? Porque a diferencia de la vitamina E y la vitamina C, que son exógenos, o sea que tengo que yo aportarte una dosis a ti porque tu cuerpo no produce vitamina C, tu cuerpo no produce vitamina E, con el glutatión es algo diferente. Nuestro cuerpo produce glutatión, o sea, la fábrica de glutatión la tenemos ahí adentro, en nuestra célula. Maravilla. En nuestra célula, lo único que tenemos que hacer es activarla. Es darle materia prima para que produzca mayor cantidad de glutatión. Y eso lo hacemos con los suplementos de cisteína, que esos son esenciales, ya tienen más de 10 años en el mercado, los suplementos de cisteína, y han demostrado que elevan el glutatión una cantidad muy importante y evitando el envejecimiento, y no solo evitando el envejecimiento, sino las enfermedades degenerativas. Y dentro de estas enfermedades degenerativas hay una que la humanidad está luchando, es un gran problema para la humanidad, que es el cáncer. ¡Wow! Escuchen bien lo que está aportándonos el doctor. El cáncer, dentro de la patogenia, o sea, del origen del cáncer, ¿por qué nos da cáncer? Uh-huh. Están implicados también los radicales libres. Porque la oxidación. El daño del ADN de nuestra célula. Que está en el núcleo. Así es, en el núcleo. Los radicales libres dañan un montón de estructuras y dentro de esas estructuras están las membranas, la mitocondria y el ADN. Entonces, cuando hay un daño en el ADN, esas células pierden la capacidad de morir, pierden la capacidad funcional, y es una célula que no funciona para nada y lo único que hace es reproducirse y reproducirse. Ese es el origen del cáncer, daño genético, daño del ADN, y ahí están implicados los radicales libres. Así que estos suplementos para mejorar el glutatión también nos ayudan a evitar, a prevenir cáncer. Son anticancerígenos. Entonces ya te podrás imaginar toda la utilidad y toda la sorpresa que nosotros los médicos tenemos con estos productos, claro, de que nos sí. ayudan
en tantas cosas, que nos, son tan beneficiosos para la salud de todos. Claro, es que al hacer la nutrición, digamos, a nivel de la célula para producir este glutatión, entonces todas las células de todos los órganos, de todo el cuerpo, se benefician. Así es, todas las células de nuestro cuerpo producen glutatión, desde la primera, la del pelo hasta el último dedo del pie, todas producen glutatión y todas se benefician de el aumento de la producción de glutatión. Claro que sí. Y hablando al comenzar este nuevo segmento, yo decía de la gente que a partir de los 20, y como ya nos había dicho antes también el doctor, hasta los 21 años, o sea, en los primeros, después de 20 años, los primeros 5 años, creo que todavía no tenemos mucho que preocuparnos. Pero luego sí, sobre todo, yo me doy cuenta, doctor, que las personas que estudian esas carreras universitarias que nos sacan el jugo, por no decir otra cosa, porque nos tenemos que amanecer, entonces ahí tenemos una gran carga de estrés. Así. Luego que nos encanta la farra, en esa edad nos vamos a toda la diversión que podemos. Bueno, ahorita por pandemia no se puede, pero antes era el cumpleaños de uno, la discoteca, nos vamos para acá, para allá, amanecidas, ¿no? Entonces se suma todo eso con estas bajas de glutatión por exceso de toxinas. También no tenemos cómo sacar todas las toxinas, porque no es que después de una farra me voy a ir a hacer ejercicio o voy a comer súper bien, no, porque me tengo que curar de chuchaqui, ¿no? Entonces estamos incrementando esa fuerza que toma este envejecimiento prematuro, porque hay mucha gente que sufre el envejecimiento prematuro. Sí, lo que tú mencionas, Sonia, es muy importante y repíteme explicarlo más o menos. Imagínense usted una balanza, ¿no? Hablamos de que esto es un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre la producción de toxinas, de radicales libres, y su eliminación, tiene que estar a la par. Así. ¿Ya? Entonces cuando nosotros nos vamos de farra, cuando nosotros tomamos alcohol, cuando fumamos, etc., estamos aumentando el nivel de toxinas. El cigarrillo es tóxico, el alcohol es tóxico, ¿ya? El estrés, el cortisol, eso es tóxico, ¿ya? Eso aumenta la cantidad de toxinas. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de toxinas y al mismo tiempo nuestro glutatión está bajo, entonces nos va a producir un envejecimiento prematuro. Entonces, tú ves personas que fuman desde jóvenes, envejecen rápido. Su piel enseguida se mancha. Se les ve en la piel, exactamente, su piel empieza a hacerse más fina, aparecen arrugas, y son personas que tú las ves con muchos más años de los que tienen. Lo mismo el alcohólico, pacientes que toman mucho, ocurre lo mismo. Es por esto, porque hay producción de toxinas aumentada y no alcanza el glutatión que ellos producen a eliminar todas las toxinas. Ese daño se va acumulando y va produciendo un envejecimiento acelerado. Así es. Ponga mucha atención, porque desde muy jóvenes debe empezar el cuidado. No espere a tener 30, 40, menos tener 50 para empezar a cuidarse. Y el cuidado no solamente está en tomar algo que me dijeron, sino poder consultar con un especialista y tener algo ya personalizado. Yo recuerdo, doctor, que hace un tiempo usted me hizo una medición y estaba bastante por encima el nivel de grasa, ¿es, no? Ah, sí, nivel de grasa corporal. Nosotros tenemos que tener un porcentaje de grasa corporal. Cuando eso aumenta, o sea, tenemos que tener un porcentaje de grasa y un porcentaje de músculo, ¿ya? Ajá. Tiene que ser menos la grasa que el músculo tiene que ser en mayor cantidad. Claro. Cuando eso se cambia, la grasa en su degradación produce también toxinas, aumenta la velocidad del envejecimiento. O sea, tenemos que tener una cantidad específica de grasa, no podemos excedernos. Eso también ayuda a que envejezcamos más rápido. Claro, pero hay personas que, por ejemplo, no les gusta no les gusta adelgazar porque se cuelgan, ¿no? Se cuelga toda la piel. Pero para contestar eso, vamos a volver después de un corte, que ya me están haciendo señas que tenemos que ir nuevamente a un corte, y volvemos con esta respuesta del doctor Sivisaka aquí en Vive al Máximo por TV Digital.
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Estelín Ramos, el CIR de la farándula. Y yo, Jonathan Chinchín. Véanos en Música de Talento EC, martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Por Canal TV Digital. Moda. Talento. Música. Entretenimiento. Y toda la farándula. En Música Talento EC. Me botaron del trabajo. Tengo deudas y no tengo dinero. Mi marido se enfermó y no tengo plata para las medicinas. Yo no te voy a enseñar cómo ganar plata, pero sí te voy a explicar cómo recuperar lo que tú tenías, tu vida y tus derechos. En Hablemos Claro, te orientaremos para que tus problemas tengan solución. En Hablemos Claro vamos a tener denuncias, entrevistas y reportajes a personas muy importantes que nos van a ayudar a resolver tus problemas. Y para los problemas, Hablemos Claro. Todos los domingos a las 20 horas por TV Digital. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos aquí en Vive al Máximo y estamos con el doctor Sivisaca, que nos está ayudando a saber un poco más de cómo retardar el envejecimiento, porque esa es su especialidad. Él tiene su rol importantísimo de hacernos ver más bonitas cada día y de cuidarnos, porque no es solamente vernos estéticamente bien, sino también sentirnos, saber que nuestro cuerpo está saludable. Y hace un momentito yo decía que hay muchas personas que tienen el temor a bajar de peso por el tema de que se me cuelga la piel y entonces me veo viejo. Vamos a resolver esa pregunta con el doctor. Cuéntenos. Bueno, la piel tiene una capacidad de estirarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros subimos de peso, estiramos nuestra piel, pero esa capacidad tiene un límite. Cuando ya las fibras se rompen, la dermis se rompe, aparecen las estrías. Eso es lo que le pasa a la gente que sube mucho de peso por cualquier razón, incluso a las embarazadas. O sea, así es. Es bastante común. Ya, entonces, primero hay que evitar. O sea, a mí me gusta siempre hablar de prevención. Si yo sé que el subir de peso me puede traer tantos problemas, hay que evitar sobre todo subir de peso, mantenerse en un peso ideal. Pero si ya estás con sobrepeso y estás empezando a bajar, hay ciertos tratamientos reafirmantes en la piel, mesoterapia con silicio, plasma rico en plaquetas, algunas cosas que pueden ayudar a que la piel recupere firmeza, aumenta la producción de colágeno y recupere firmeza. Hay casos extremos donde el estiramiento de la piel ha sido muy, muy grande y es imposible ya hacerlo con este tipo de tratamiento, y para ellos tenemos cirugía. Hay una cirugía de estiramiento donde se retira el exceso de piel y la persona ya queda normal. Entonces hay de todo tipo de opciones, pero esta cuestión de bajar de peso, una parte es por estética y otra parte es por salud. Así que siempre tiene que preocuparnos la parte de la salud, de no bajo de peso porque después me voy a poner flácido. Preferible que estés flácido a que estés enfermo de diabetes o de otra así cosa, es. De otra cosa peor. Así es. En el receso también conversábamos de cómo el estar bien, el no estar sujeto a un envejecimiento acelerado por exceso de toxinas, de lo que ya viene hablando el doctor,
también nos predispone a estas enfermedades infectocontagiosas, a los virus del ambiente, etcétera. ¿Verdad, doctor? Exactamente. Y hablando ya de esto, el contexto actual, el COVID, ¿no? Lo de moda. Nos cogió a todos desprevenidos y hay personas que lo han sufrido con mucha severidad, tantos muertos. Y, bueno, ¿por qué ocurre esto? Nuestro sistema inmunológico, nuestra reserva fisiológica tiene mucho que ver en eso. Uh-huh. ¿Ya? Un paciente sano es muy difícil, por no decir imposible, que le den COVID grave o que termine falleciendo por COVID. Claro. ¿Ya? Los pacientes que se complican son pacientes que tienen enfermedades crónicas causadas por la mala alimentación, uh-huh. ¿Ya? Obesidad, sobrepeso, etc. Y bueno, qué bueno que tocas este punto porque como estamos hablando de antioxidantes, los antioxidantes han jugado un papel importantísimo en esta pandemia, uh-huh. En el COVID. ¿Por qué? El COVID lo que produce es una enfermedad inflamatoria, una inflamación severa. Los pulmones se inflaman. Los pulmones se inflaman y eso produce coagulación, produce que se llenen de líquido, todo lo que tú después ves en el COVID, que el paciente se ahoga y todo. Eso está producido por la inflamación. Uh-huh. La inflamación produce gran cantidad de radicales libres. Y eso se transforma en un círculo vicioso mortal. La inflamación produce radicales libres, los radicales libres producen a su vez más inflamación y así entramos en un círculo vicioso. Y no se puede salir de ahí. Exacto, en un círculo vicioso que si nosotros no lo cortamos, el paciente va a terminar mal, va a terminar muerto. Claro, porque no hay manera de que suelte las toxinas y se desinflame. Así es. Entonces ahorita, en el contexto actual, el tratamiento para COVID son los corticoides y los antioxidantes. Eso es. He visto pacientes con COVID en esta, porque aparte tengo mi trayectoria en cuidados intensivos, sí. En medicina interna, entonces veo pacientes COVID y el esquema del tratamiento principal es los corticoides y los antioxidantes. Los dos son antiinflamatorios. Y ahí no se puede ir el paciente que está infectado con coronavirus sin tomar un antioxidante. La cisteína es el antioxidante que usamos con todos estos pacientes, que se ha usado y ha salvado un montón de vidas la cisteína durante esta pandemia. Porque lo que hace es elevar el glutatión y el glutatión, exacto, es el que va a desinflamar y sacar las toxinas. Cortar este círculo vicioso de la inflamación, radicales libres, más inflamación. Entonces, al eliminar radicales libres, yo estoy desinflamando el pulmón. Elimino los radicales libres, desinflamo el pulmón y le permito a ese pulmón recuperarse, salir de esa fase de inflamación crónica, de inflamación aguda, extrema, donde hay líquido, donde hay coagulación, y permitirle la recuperación, cortar el círculo vicioso. Eso nos permiten los antioxidantes, específicamente la cisteína, que es el más potente que tenemos actualmente. Así es. Porque ahí usted encuentra antioxidantes y un montón. Como les mencionaba hace un momento, está la vitamina E, está la vitamina C, ¿ya? Pero el más potente es la cisteína, que eleva el nivel de glutatión. O sea, la cisteína no es como tal un antioxidante, lo que hace es elevar el nivel de glutatión, que es el real antioxidante. Y ese, exacto, y ese es el que a nosotros nos trae todos estos beneficios. Claro, y todavía no lo había dicho, pero el doctor Sivisaka también es parte del cuerpo de asesores de Max International, la empresa del glutatión. Así que él sabe muchísimo sobre nuestros productos de Max International, de cómo elevar estos niveles de glutatión para hacer que nuestro cuerpo pueda eliminar toxinas y desinflamarse. Entonces, podríamos decir, doctor, que en Max One tenemos esa herramienta. Así es, por supuesto. Los productos de Max tienen la molécula de cisteína en la forma de riboceína, que es una molécula con una excelente capacidad de absorción, porque no solamente es darle cisteína al paciente,
garantizar que se absorba de forma adecuada y llegue hasta la célula y pueda producir esta elevación de del glutatión. Uh-huh. Entonces, en Max One, que es riboceína, y en los demás productos de Max, tenemos este aliado en el tratamiento anti-envejecimiento, anti-enfermedades degenerativas y actualmente anti-COVID. Anti-COVID también. Imagínense, tienen una herramienta tan valiosa en una botellita pequeñita que está disponible. La empresa está en nuestro país. Tenemos aquí en Guayaquil la oficina principal. Y este es el que le ha ayudado a muchos médicos en nuestra ciudad y en nuestro país a salvar vidas, porque eso es lo que literalmente se está haciendo al recuperar estos niveles de glutatión a través de productos como la riboceína, que está patentada por Max International y que usted la puede tomar libremente porque no tiene contraindicaciones tampoco. Así es. Como la riboceína, la cisteína y la ribosa son dos productos completamente naturales. Son dos moléculas muy sencillas, muy simples, no tiene ningún efecto adverso, ninguno, absolutamente ninguno. Y como el glutatión es una molécula que nosotros mismos la producimos, ya no hay riesgo de alergia, de intoxicación, de sobredosis, nada de eso. Nada, es un producto completamente inocuo que no va a causar ningún daño y por el contrario va a causar un montón de beneficios dentro de nuestro cuerpo. Ya sea, y esto es importante, ya sea que estemos sanos o que estemos enfermos. Claro, ya, porque, mejor que estemos sanos y así tomemos. Así es, porque si me pregunta usted quién debería tomar riboceína, le diría que todo el mundo debería tomar riboceína. A partir de los 21 años, todo el mundo debería tomar riboceína para evitar un envejecimiento prematuro, para evitar enfermedades degenerativas, para evitar el cáncer, ¿ya? Y cuando estamos enfermos, pues con mayor razón aún para mejorar el pronóstico de todas esas enfermedades. Para recuperarnos. Así es. Porque muchas personas también ya hay muchos testigos o testimonios de haberse curado. También, doctor, no hemos tocado un temita que también es bien importante y son las enfermedades autoinmunes, que también son presas de COVID fácil. Las enfermedades autoinmunes, yo les hablaba en el COVID de la inflamación, del papel que tiene la inflamación. En las enfermedades autoinmunes ocurre lo mismo. Las enfermedades autoinmunes son un ataque de nuestro propio cuerpo a las células de nuestro propio cuerpo. Y ese ataque se lleva a cabo mediante unas proteínas, citocinas, que son moléculas proinflamatorias, están produciendo inflamación. Uh-huh. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoidea, artritis, itis, inflamación. Uh-huh. Entonces, toda enfermedad que en su origen tenga inflamación va a tener radicales libres. Claro. Y ahí vamos a obtener el beneficio de los antioxidantes, del glutatión, en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea y tantas más que se pueden ver beneficiadas. Hay alergias también. Así es, las alergias también tienen que ver con la inflamación, con una respuesta exagerada de nuestro cuerpo a cualquier elemento externo. Y eso también se beneficia de la administración de antioxidantes. Por ejemplo, las personas que sufren de rinitis, también es un ataque de uno mismo, ¿no? Así es, que el glutatión es, usted me dice, ¿por qué este producto es tan bueno? Ajá. Es porque actúa a nivel celular. Entonces, al actuar a nivel celular, todas las células de nuestro cuerpo se benefician, las del sistema inmunológico, las del sistema nervioso, las del hígado, las del riñón, las del cerebro, todas. Así es. Todas realmente se benefician del glutatión. Qué maravilla, eso me encanta de estos productos. Para volver, después de un momentito volvemos con más información sobre cómo retardar el envejecimiento aquí con el doctor Sibisaca en TV Digital. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Hola,
amigos, soy Alejandro Ruilova. Aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol y Otros Deportes te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasiónate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el Astillero Pasión por el Fútbol. Ya lo sabes, ¿solamente por dónde? Por tu canal TV Digital. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Queremos impulsar tu proyecto. TV Digital Online, para emprendedores como tú. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos de regreso en Vive al Máximo por la señal de TV Digital y hoy día estamos con la persona experta en cómo retardar el envejecimiento. Él es esteticista integral, está combinando la nutrición con la estética y bueno, aquí estamos hablando también de cómo elevar los niveles de glutatión para que nuestras células tengan cómo elevarse y poder liberar todas las toxinas, desinflamar nuestro cuerpo. Y quiero retomar un poquito lo que el doctor hablaba al principio sobre los nutrientes, de cómo nuestro cuerpo debe estar bien nutrido. Y él como experto pues sabe de todas las vitaminas y minerales. Dentro de la empresa Max International tenemos un aliado, las vitaminas y minerales que vienen a través de esta presentación. Doctor, en su experiencia también, yo siempre digo que las personas debemos tomar riboceína y vitaminas y minerales. ¿Qué me dice usted? Así es. Bueno, las vitaminas en nuestro cuerpo nos sirven como coenzimas. Son ayudantes en muchos procesos biológicos, son vitales para muchos procesos biológicos. Y en los alimentos, bueno, pues las adquirimos, pero no están en todos. Entonces hay ciertos oligoelementos que son minerales que se necesitan en muy pequeña cantidad que a veces no están presentes. Y aumentar la cantidad que nosotros ingerimos va a aumentar la eficiencia de todos los procesos biológicos en los que se usan. Y qué bueno que hablas tú de Enfuse, porque Enfuse es un producto completísimo. Uh-huh. Es un producto completísimo. Y cuando hablaba yo con un amigo Emilio, tú lo conoces. Sí. Ya hablaba de la nutrición de los astronautas. Tú sabes que los astronautas allá no pueden llevar los alimentos normales, regulares, la carne asada, ya no se puede hacer un asado. Ya, por el peso, ¿no? Entonces ahí tienen que llevar todos los alimentos condensados, uh-huh, la menor cantidad de peso. Y en un sobrecito de Enfuse que pesa tan poco, hay condensados tantos alimentos, tantas proteínas, tantos minerales, que es un alimento que a ellos les sirve para tener todo el aporte que necesitan de esos minerales allá en el espacio donde no pueden llevar una gran carga. Comida, claro. Comida. Esto es comida empaquetada. En microdosis que va directo a la célula. Así es, que va a llegar directamente a la célula, ejercer todo su beneficio ahí, a permitirle a nuestra célula recuperar vitalidad y realizar todas sus funciones de manera adecuada. Y también esas vitaminas nos están ayudando directamente y hacen una sinergia con el glutatión, pero además hay vitaminas que son específicas para la piel. Sí. Dentro de las vitaminas que más le benefician a nuestra piel está la vitamina E, la vitamina C. Que también lo tiene Enfuse.
La vitamina C ayuda a formar colágeno. La gente no lo sabe tanto de la vitamina C, pero la vitamina C es un excelente promotor de la formación de colágeno, que es la proteína que nos hace ver la piel tersa, la sí, piel joven. Y tener buenas coyunturas, además. Ah, sí. Exacto. Ese es mi tema. Doctor, en este producto de Max International de Enfuse, también tenemos complejo B, hablando del sistema nervioso que decíamos al inicio. Para reforzar ese sistema nervioso también, el complejo B es importante, ¿verdad? El complejo B es neuroprotector, o sea, ayuda a la protección de los nervios y nos ayuda como hepatoprotector, no solamente en los nervios, sino también en el hígado. Y ahí se lleva muy bien con el glutatión, porque el órgano que más produce, todas nuestras células producen glutatión, pero hay un órgano, unas células que se llevan el premio número uno, que son los hepatocitos, el hígado. El hígado es el órgano que más glutatión produce en todo nuestro cuerpo. Entonces ahí el complejo B, protegiendo los hepatocitos, se lleva muy bien con el glutatión para mejorar la función hepática. Y bueno, pues el hígado es importantísimo para nuestro cuerpo. Para todo, imagínense. Yo he escuchado que realiza 500 y no sé cuántas funciones el hígado. Así es. El metabolismo nuestro se lleva una gran parte el hígado. Es todo lo que comemos tiene que pasar por ahí. Creo que es más importante que el corazón y el cerebro juntos. Esa es la aduana, el hígado. Todos nuestros órganos en conjunto son importantes, pero la aduana es el hígado. Todo medicamento, todo alimento, toxina, pasa por el hígado. Y es el que se encarga de depurarnos de una toxina en los alimentos que ingrese, pues el hígado es el que nos va a librar. Y ahí está el complejo B que nos va a ayudar a proteger el hígado y el sistema nervioso. Imagínense, qué maravilla. Así que ustedes lo pueden encontrar. Gracias, doctor Shirisaka, por habernos ayudado en esta explicación, en esta información tan valiosa, no solamente para retardar el envejecimiento, vernos bien, sino para sentirnos bien, porque tenemos que vivir al máximo. Gracias, doctor, por acompañarnos en este día. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, cuando gusten, estoy aquí para lo que me necesiten. Eso es una maravilla. El doctor siempre ofreciéndose, él es un excelente profesional, se los recomiendo. Por favor, si necesitan alguna información, nada más escríbanme al WhatsApp. Gracias.